Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de el mini curso de inferencia estadística. Y en esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de estimación de parámetros, ya no puntual, sino acercándonos vía algún intervalo, ¿no? En este caso, pues tenemos que revisar el concepto de intervalo de confianza y a ver qué tanto nos da tiempo de trabajar. La idea es revisar al menos cómo hallar estos intervalos de confianza para la binomial, para la Bernoulli, para la normal y la exponencial. Y luego tratar de hablar un poquito sobre el caso general. Pero pues a ver, con la consigna de que no es trivial, ¿no? Entonces vamos para allá. Vámonos a trabajar al pizarrón y continuamos. Entonces, vamos a empezar estimación por intervalos. Entonces partimos de que una variable aleatoria que se distribuye como una f de x teta. Ok, ahora, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a tomar una alfa en el 0, 1, fijo, arbitrario y fijo, ¿no? Vamos a decir que un intervalo de confianza para un parámetro teta para el parámetro teta de una distribución de probabilidad. Es un intervalo aleatorio de la forma teta 1 gorro, teta 2 gorro, donde estas tetas is con gorro son estadísticas. Estadísticas tales que la probabilidad de que la teta se encuentre entre teta 1 y teta 2 es 1 menos alfa. Ahora, esto de aquí no es que la teta esté entre estos dos, ¿no? Porque estos son intervalos aleatorios. La idea es qué probabilidad hay de que este intervalo contenga un valor para el parámetro, ¿no? El valor teta para ese parámetro. Las tetas is son llamadas
límite superior e inferior. Del intervalo de confianza. Uno menos alfa es el coeficiente de confianza o el grado de confianza. ¿No? La idea es, digamos, se tiene una muestra aleatoria y uno no sabe dónde está el teta, pero lo que uno espera es atrapar al teta, ¿no? Entonces, bla, ahí está. Tienes otra muestra, ¿no? Puedes tener varias muestras y el valor de teta siempre va a estar ahí. Entonces la idea es que pues tirando algún intervalito puedas dejar atrapado al valor del parámetro, ¿no? Entonces en este caso en 5 muestras 4 lograron en el intervalo que se determinó atrapar al parámetro teta y hay uno que se eleva, ¿no? Entonces hay una probabilidad de 4 en 5 de atrapar al intervalo, ¿no? Esa es la confianza. El grado de confianza. Ahora, este dibujo además tiene otro sentido, ¿no? Aquí tenemos una muestra, otra, otra, otra. Entonces, ¿cómo elegimos los intervalos? Es decir, ¿cómo encontramos los límites inferior y superior del intervalo de confianza? Va a depender fuertemente de la muestra, ¿no? Entonces, teta i son función de la muestra. Ok. Y la observación, pues, es que esta notación no es la probabilidad de que teta esté en el intervalo de confianza, es 1 menos alfa, sino es la proba de que el intervalo de confianza contenga a la teta. No es que teta esté en el intervalo de confianza, sino que el intervalo de confianza contenga la teta. Entonces el problema acá es cómo calculamos de alguna forma esas tetas. Is. Ok. Entonces lo que vamos a describir a continuación es lo que se conoce como el método de pivotes o pivotal. Entonces la idea es construir una función de la muestra y del parámetro, ¿no? Digamos, podemos
Q que depende de las X's is y del parámetro teta. ¿No? Podría ser un parámetro de la función o lo que sea, ¿no? Y entonces la probabilidad y esta Q, la idea es que podamos decidir o decir cómo está distribuida, ¿no? Esta de acá tiene que ser conocida, ¿no? Y entonces no debe depender de la teta en realidad. Digamos, depende de algún otro parámetro, ¿no? Y entonces la idea es ir probando qué pasa con números ordenados en donde podemos preguntarnos qué pasa con esta probabilidad. Hacer este calculito. Esta Q se llama cantidad pivotal o pivote. Y a partir de esa, en principio, podríamos al menos estimar en dónde, más o menos, en dónde queda atrapada la Q, ¿no? Entonces vamos a ver cómo encontramos el pivote y cómo lo usamos en el caso de la Bernoulli. Entonces digamos que la distribución de la que estamos hablando es la Bernoulli, ¿no? Es decir, X se distribuye con una Bernoulli con parámetro teta. Y queremos estimar o encontrar un intervalo de confianza para esa teta. Ok, vamos a tomar alguna muestra que se distribuya como una Bernoulli. Y ya sabemos que X barra es un estimador puntual. Y que la esperanza de esa X barra no es más que la teta. Y la varianza de la X barra es teta por 1 menos teta sobre n. Ahora, por el teorema del límite central, podemos aproximar este número sobre la raíz de la varianza, ¿no? Teta por 1 menos teta sobre n con una normal 0, 1. Ok. Ahora, lo que queremos es hallar una Z sub alfa medios tal que la prueba de que X menos teta sobre raíz de teta por 1 menos teta sobre n se quede atrapada o en valor absoluto sea más chiquito que z esta sea aproximadamente 1 menos alfa.
El problema es pues cómo construimos esas setas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver varias opciones. Primera solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces el primer acercamiento es el más burdo, ¿no? La idea es, pues si tú sabes que tu varianza se tiene que ver así y sabes que la media muestral es un estimador, entonces pues usa la media muestral para sustituir tu parámetro. No, es como lo más chafa, pero vamos a hacer una aproximación. Entonces este va a ser el pivote. Entonces, ¿cómo va a quedar? Con esto ya vamos a tener el pivote, ¿no? Entonces, el pivote, ¿cómo va a quedar? Va a ser la Q. Va a ser X sobre teta sobre la raíz de X barra por 1 menos X barra sobre N, ¿no? Y entonces, ya, lo que queremos es que lo que va a pasar es que la proba de Z alfa medios menos Z alfa medios menor que Q menor que Z alfa medios pues va a ser más o menos, se va a aproximar a 1 menos alfa, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún chiste, pero de todas formas lo vamos a poner en forma de proposición. La prueba es simplemente hacer las cuentas, ¿no? Entonces, un intervalo de confianza para teta parámetro de una Bernoulli está dado por X barra menos el pivote Z alfa medios sobre raíz de n por X barra raíz de X barra sobre por 1 menos X barra, ¿no? Que es lo mismo que se tenía. Nomás se despeja la teta, ¿no? Entonces es esto y X barra más esta cosa. Z alfa medios sobre raíz de n por un X barra por 1 menos X barra. Pac. ¿No? ¿De dónde sacamos esto? Entonces teníamos Z alfa medios menor que X barra menos teta sobre raíz de bla sobre n. X barra por 1 menos X barra menor que Z alfa medios. Y nada más vamos a jugar con la desigualdad. Entonces vamos a
sumarle vamos a escribir esto como menos x barra más teta. Y pa, 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 nada más. Entonces, esto lo vamos a reescribir como menos z alfa medios menor que menos x barra más teta por raíz de n sobre raíz de x barra por 1 menos x barra menor que z alfa medios. Luego, vamos a multiplicar por el recíproco de los dos lados, ¿no? Entonces nos quedamos con z menos z 2 alfa medios, perdón, alfa medios sobre raíz de n menor que menos x barra teta sobre raíz de x barra por 1 menos x barra menor que z alfa medios sobre raíz de n. Luego, multiplicamos por el recíproco de y tenemos menos z alfa medios raíz de n por raíz de x barra por 1 menos x barra menor que teta menos x barra menor que z alfa medios raíz de n por raíz de x barra por 1 menos x barra. Y ya acabamos, ¿no? Ya nada más sumamos una x barra, ¿no? Entonces x barra menos z alfa medios raíz de n raíz de x barra por 1 menos x barra menor que teta menor que x barra más z alfa medios raíz de n por raíz de x barra por 1 menos x barra. Ok. Entonces ya. Ahí lo tenemos. Ahora ¿por qué hablábamos de la normal? Porque este intervalo es simétrico y la longitud del intervalo es L igual a 2 por z alfa medios por esto de acá, ¿no? Raíz de x barra por 1 menos x barra sobre n. Nos mide lo mismo para los dos lados. Ok. ¿Y qué problema puede tener ese? Pues no necesariamente es óptimo, ¿no? Entonces podemos dar una segunda solución. Okay. Entonces, supongamos que teta por 1 menos teta en una bernoulli que sabemos. Esto es más chiquito que un cuarto, ¿no? Ok. Entonces, si
multiplicamos por 1 entre n, tenemos teta por 1 menos teta sobre n, menor o igual que 1 sobre 4n. ¿No? Y luego sacamos raíz y tenemos que este, teta por 1 menos teta sobre n, es menor o igual que 1, 2 raíz de n. ¿No? Entonces, si se fijan en la en esta de acá. Esta de acá. ¿Qué expresión tenemos? Este, ¿no? Tenemos teta menos x atrapado en este de aquí, ¿no? Pero estos de aquí, este, pues quedan atrapados por este otro que acabamos de hacer, que es este, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que z menos z alfa medios sobre raíz 2, raíz de n, más chico que teta menos x barra, más chico que z alfa medios sobre 2 raíz de n, ¿no? Y entonces, x barra menos z alfa medios 2 raíz de n es menor que teta menor que x barra más z alfa medios 2 raíz de n, ¿no? Y entonces lo que tenemos es la siguiente proposición, ¿no? Que estas dos límites también definen un intervalo de confianza. Entonces, proposición, un intervalo de confianza para una Bernoulli. Para teta en una Bernoulli es este de aquí, ¿no? X barra menos z alfa medio sobre 2 raíz de n, coma x barra más z alfa medios sobre 2 raíz de n. Y ya, ¿no? Entonces la prueba de que esto ocurra, pues es aproximadamente 1 menos alfa. Tenemos una tercera solución. Ok. Pues de esta última la podemos interpretar como esta de acá, como que que teta menos x barra la del principio, la de la primera solución, esta teta menos x barra es
está atrapado entre estos dos. Eso significa que si sacamos valor absoluto, eso es más chiquito que z alfa medios por esta cantidad de acá, ¿no? Entonces, de la primera solución, teta menos x barra en valor absoluto es menor que z alfa medios raíz de teta por 1 menos teta sobre n, ¿no? Es más, ni siquiera es de la primera solución, ¿no? Desde el principio lo que habíamos dicho era esto. Al revés, ¿no? Que x barra menos teta era más chiquito que esto. Si sacamos cuadrados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x menos teta cuadrito es menor o igual que z alfa medios cuadrito por teta por 1 menos teta sobre n. O bien que 0 es menor o igual que x barra menos teta cuadrado más z cuadrado alfa medios por teta por 1 menos teta sobre n, ¿no? Y desarrollamos esta parte, vamos a tener x barra cuadrado menos 2 teta x barra más teta cuadrado más z cuadrado alfa medios por teta por 1 menos teta, y si quieren ponemos la n de este lado, ¿no? Y también desarrollamos esto de acá, esto es mayor o igual que 0, y tenemos que x barra cuadrada menos 2 teta x barra más teta cuadrada más z cuadrada alfa medios n por teta menos z cuadrada alfa medios n por teta cuadrada es mayor o igual que 0. Y esto pues lo podemos agrupar para tener una polinomial en términos de la teta, ¿no? Entonces tenemos teta cuadrada que multiplica ¿a quién? Tenemos 1 y menos 2 menos z bla, ¿no? Entonces esto es menos esto, entonces menos más entonces tenemos teta cuadrada que está multiplicado por ¿quieren ponemos primero el ¿no? es menos 1 menos z cuadrada alfa medios n por teta cuadrada luego
más los que dependen de teta son 2x barra más z cuadrada alfa medios n por teta, y el término libre es menos x cuadrada, ¿no? Y esto es mayor o igual que cero, o equivalentemente tenemos que 1 más z alfa medios cuadrada sobre n por teta cuadrada más menos 2x barra menos z alfa medios cuadrada sobre n por teta. Lo podríamos poner así. Menos más x barra cuadrada es mayor o igual que cero, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Ahora, a partir de allí, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo esto alcanza la igualdad? ¿No? ¿Cuándo eso es igual a cero? Cuando se cumple la chicharronera. Entonces aplicamos la chicharronera y obtenemos que teta 1, ¿no? Son las dos soluciones. Teta 1 va a ser x barra sobre 1 más z cuadrado alfa medios sobre n. Y teta 2 es x barra más z cuadrada alfa medios sobre n sobre 1 más z cuadrada medios z cuadrada alfa medios sobre n, ¿no? Entonces estos teta 1 y teta 2 son los que van a determinar nuestro intervalo de confianza. Entonces, la proposición 3 es que, lo ponemos en otro, para esas teta 1 y teta 2, determinan un intervalo de confianza para la Bernoulli, para teta en una Bernoulli es la teta 1, que era x barra sobre 1 más z alfa medios cuadrada sobre n, y x barra más z alfa medios cuadrado sobre n sobre 1 más z cuadrada alfa medios sobre n. Esto nos garantiza que podemos hallarlo, ¿no? Bueno, le vamos a parar aquí por hoy. En la siguiente sesión, mañana, continuamos con la uniforme continua y con la binomial. Y acabamos esto el jueves con... No, el viernes con la exponencial y la normal. Y ya a ver si nos da tiempo esta semana de ver el caso general, y si no, lo vemos la próxima semana, el lunes. Por el momento le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.